Yo soy Francisco Canepa y esto es fútbol. Bienvenidos a esta transmisión, estamos en vivo y en directo. Hoy es martes 19 de enero del 2021, son las 9 y 2 de la noche. Ángel David Comiso, entrenador de Universitario, ha generado una polémica increíble en el ambiente futbolero, en el ambiente futbolístico nacional, a partir de unas declaraciones que brindó a un medio de comunicación, el que tiene los derechos de las transmisiones de los partidos y del torneo Liga 1 2020, concretamente Gol Perú. Una entrevista extensa, hay que decirlo, que duró aproximadamente una hora o un poco más. Menos de una hora, 50 minutos aproximadamente. Pero donde sorpresivamente lo que más se ha destacado es un clip que dura aproximadamente un minuto más menos, donde se refiere a Sporting Cristal. Y nosotros lo hemos colocado aquí para que más o menos se entienda. A grosso modo lo que ha dicho es que Cristal no está a la altura de Universitario y Alianza Lima. Lo que se podría interpretar como que no es grande. O sea, no lo dijo exactamente textualmente, pero se interpreta, se difiere de justamente sus declaraciones lo mismo. Porque le preguntan por los grandes y él dice, bueno, son dos, Alianza y la U. Evidentemente descartando al cuadro cervecero, con quien recientemente disputó la final del torneo nacional, y evidentemente esto ha generado mucha polémica. Ha habido respuestas también de parte de la gente de Sporting Cristal a raíz de estas declaraciones, polémicas declaraciones hay que decirlo, y evidentemente nosotros vamos a ir repasándolas poco a poco. Queremos conocer la opinión de ustedes también, hemos planteado una votación para que más o menos ustedes nos digan qué opinan al respecto. Evidentemente esto siempre va a generar mucha polémica para todos los que están acompañándonos en vivo y en directo. Comiso es un entrenador así, ¿no? Es un entrenador que siempre roza el lado de la polémica. En la final terminó yéndose expulsado, ya hecho en el 2013 también lo habían expulsado, recordarán ustedes. Entonces es un modus operandi del entrenador de Universitario, no es una novedad. Y hoy por hoy ha salido con esta nueva perlita que ha generado, repito, mucha polémica, la vamos a estar comentando. Horacio Valdesari, jugador de Sporting Cristal, muy identificado, ha salido con todo también. Y por el lado de Tienda Blanquiazul han oficializado ya la llegada de José Manzaneda, la vuelta de José Manzaneda. Mientras que hay otras noticias que seguramente iremos también ya comentando. Vamos con toda esa información, estamos saliendo, les comento, a través de YouTube, a través de Facebook, a los que están en Facebook, invitarles a compartir. Vamos a estar dándoles bastante prioridad en la lectura de los comentarios, al igual que la gente de YouTube, así que a darle like de arranque, muchachos. No esperemos mucho, vamos con todo, así que sin mayores preámbulos, comencemos. El deporte no se detiene, tu pasión tampoco. Apuesta desde todo el Perú y gana en las mejores ligas. MeridianBet.pe. 9 y 5 de la noche, estamos en vivo y en directo. Las palabras de Ángel David Comiso han calado fuertemente
en la hinchada de Sporting Cristal. Un saludo para David del Águila, que desde ya está conectado en Facebook. Invitarlo a todos los que están en el Facebook, repito, a darle like, comentar y compartirle. Vamos a estar leyendo sus comentarios y también escuchando al teléfono de WhatsApp que tenemos habilitado, el +51 960 571 535. A los moderadores, invitarlos a colocarlo en el chat en vivo para que estén opinando al respecto. A ver, vamos a comentar algo, un poco acerca de... Vamos a escuchar un poco las declaraciones justamente del entrenador de Universitario para conocer de dónde viene toda esta polémica. A ver, lo tengo por aquí. Ahí está, Ángel Comiso. Sporting Cristal no está a la altura de Universitario y Alianza Lima. Vamos a escuchar, ojo, vamos a escuchar las declaraciones. Un poquito para conocer de qué se trata esto. Y esos grandes tienen que volver, porque esos grandes son necesarios. Máxime en este país, donde va a estar un solo grande este año, y necesitábamos al compadre. ¿No es muy egoísta el decir que hay un solo grande? Bueno, dos grandes, ¿no? Alianza segunda. Se pueden encontrar incluso en la Copa Bicentenario, profe. Ojalá que salga un buen clásico, si es que nos encontramos. Pero, a ver... A eso justo me quería referir. A ver, vamos con esa primera parte, porque él dice y eso, bueno, ojalá que salga un buen clásico, si es que nos encontramos. Pero, a ver, a eso justo me quería referir. ¿Qué posición tiene Cristal ahora? ¿No puede ser considerado un grande según su forma de ver? Seamos honestos. ¿Cómo piensa? No, yo no pienso. Yo soy muy claro en mis apreciaciones. Creo que no está a la altura de Universitario y de Alianza Lima. Para mí no. Es demasiado fuerte lo de la U y lo de Alianza como ¿qué le para falta ponerlo en todo el mismo caso nivel? ¿O qué le faltaría? Es que es muy difícil. Es como decir que Vélez va a estar a la altura de River o de Boca. O que San Lorenzo va a estar a la altura de River o de Boca. No, nunca. A pesar de los títulos, es profe. Es imposible. A pesar de los títulos. Eso es imposible. Es el vigente campeón. Es imposible. Es imposible, te lo puedo asegurar que es imposible. Así de tajante, así de rotundo. Yo soy así, así pienso y así me expreso. Bueno, es su... Bastantes polémicas, ¿ah? Bastantes polémicas las declaraciones. Es imposible, tajante. Tajante Ángel David Comiso, entrenador de Universitario, en referencia a justamente lo que veníamos comentando, ¿no? Si Sporting Cristal es un grande, le dicen... A Comiso, de hecho quiero mostrar la encuesta para que no se pierda y vamos que vamos con la información o comentando la información al tanto. Miren cómo ha respondido de arranque nada más, ya ven ustedes en el enlace fijado, dice Sporting Cristal está a la altura de Universitario y Alianza Lima como grande del fútbol peruano, está fijada en el chat la pregunta y ya varios de ustedes han estado respondiendo justamente de esta manera. Sí y no, no le he dado más opciones, sí y no. Ustedes están respondiendo. Tenemos una hora todavía de programa para conocer si es que es de ese modo o no. A ver, Comiso dice, este año vamos a necesitar, era necesario el compadre, pero no va a estar. Va a estar un solo grande. Desde ahí arranca ya, evidentemente, siendo polémico, porque es tirársela, ¿no? Es tirársela a la gente de Cristal diciéndoles... No están dentro del mapa, no están mapeados para mí como un grande. Son un rival, pueden ser un rival, sí, pero no son un grande. Y eso, evidentemente, desensalza, por decirlo de algún modo, en la Liga 1. Es como cuando River se fue a la B, ¿no? Y Boca estaba solo, ¿no? Por decirlo de algún modo, está San Lorenzo, está Vélez. Es lo que él va a empezar a comparar un poco más adelante con sus declaraciones. Y dice... no puede ser considerado como grande... le preguntan, ¿no?, sobre Sporting Cristal y él dice que los otros dos equipos, que Alianza y la U, son demasiado grandes, que la popularidad, ¿no?, el arraigo, y por interpretarlo de alguna manera, ¿no?, la gente que está detrás, ¿no?, no está, son demasiado grandes como para que Cristal termine siendo considerado un grande. A mí, a ver, Yo lo decía en una conversación interna hace un rato con Paul Montalvo, ¿no? Paul decía, Lucho, como las declaraciones. Yo creo que hay dos maneras de interpretar estas declaraciones. O bien picarse, tomándolas... bueno, en el fútbol cualquiera se pica, y si la tomas en serio y te molestas por esto, bueno. ¿No? Hay maneras de picarse, hay maneras de picarse.
Yo creo que hay solamente la manera en la cual él tira y tomarlo como... ¿Cómo que? A ver, como... deportivamente hablando, tomarlo de manera deportiva, y otra cosa es sí tomarlo en serio e ir al frente, ¿no? Pues como le ha pasado a por ejemplo, Horacio Valdesari, que ya vamos a ver, que se ha molestado y las palabras textuales han sido, y lo tengo que citar porque así lo ha dicho, está cagando fuera del water, que le han contado mal la historia a Ángel David Comiso. Pero él es polémico por esencia, o sea... No, tampoco quiero ni defenderlo, no quiero ni defender a Comiso, ni quiero juzgarlo por ser como es, por ser un entrenador que históricamente, desde su época de futbolista y hacia adelante, ha tenido comportamientos de esta característica y que normalmente, hay que decirlo también, en el fútbol argentino suelen suceder. Es parte de la idiosincrasia del fútbol argentino. Nosotros quizás no estamos tan acostumbrados a esta clase de declaraciones. Por eso es que él va a saltar un poco la valla, ¿no? Y ponerla un poquito más acá. Cristal le ganó la final, evidentemente. Cristal le ganó la final. Y Comiso tiene que, de alguna manera, ningunearse, podría decir, para apegarse más hacia su hinchada. Ningunear al rival de turno diciendo de que, evidentemente, no es un grande. O calificándolo como que no está a la altura de Alianza en la U. Es justamente la pregunta que yo también les estoy haciendo a ustedes, ¿ah? No, tampoco no se corran de esta pregunta. Necesito que ustedes me digan si consideran o no que Cristal es un grande del fútbol peruano y por qué. Si sí, por qué. Si no, por qué. Es muy difícil así nada más interpretar. No es medible, no se puede medir la grandeza en números, pero uno puede decir, oye, a ver, tantos hinchas. La pregunta es, ¿qué cosa te hace grande? ¿Qué te hace grande? Yo me preguntaba un poquito eso, ¿no? ¿Qué te hace grande? Porque grandes hay en todos los países, ¿ah? Y para todos los gustos. Puede ser que hayas ganado o no a nivel internacional. Hay gente que dice, Cienciano es grande. Y yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la gente que dice que Cienciano es grande porque ganó un título y luego desapareció del mapa, ¿no? Y hay gente que lo interpreta a su manera. Hoy por hoy yo creo que de uno de los aspectos, alguno de los aspectos principales para determinar si un equipo es grande o no, definitivamente tiene que ver con la consecución de títulos. La consecución de títulos. Y en los últimos 20, 30 años, Sporting Cristal ha crecido una barbaridad con respecto al tema de los títulos. Es el equipo más campeón. Si, no estoy seguro si ya superó a Universitario o están iguales en 19 o 20. Creo que la 20, sí, claro. 20, la última que consiguió. De los títulos profesionales, hay gente que se ciñe solamente a los títulos profesionales, hay quienes quieren verlo en un poco un campo un poquito más macro, ¿no? Entonces, están las copas, los títulos, ¿no? Evidentemente consigos, pero por ejemplo, Leo Butrón en su momento salió a decir que las copas se oxidan, ¿no? Por decirlo de algún modo también, ¿no? Señalando de que Alianza Lima, por ejemplo, era grande por su gente, ¿no? Y ahí entra a tallar la hinchada. Pero también existen evidentemente equipos que ganan títulos, que tienen títulos, pero que no tienen arraigo popular o no tienen mucho arraigo popular. A mí me parece y me da la sensación de que Cristal en los últimos años ha crecido una barbaridad, ¿no? Y evidentemente, a ver, si decimos en los últimos 10 años, alguien que tenía, no sé, pues 5 o 6 años y que empezaba a ver el fútbol recién entre el 2012 y para adelante y vio todo lo que consiguió Cristal, hoy por hoy tiene 16 años. Y es un hincha, confeso, de Sporting Cristal por todo lo que ha visto. Hay mucha gente que ha visto 5 o 6 títulos o incluso llegando a finales, participando Cristal siempre activamente de manera importante en el torneo. Estamos hablando de 6 años, 10 años en el último tiempo transcurrido, 8 años con lo que quieran. Y sabrán decir que Cristal ha crecido una barbaridad. Lo mismo que pasó en los 90, ¿no? Cuando Cristal llega incluso a la final de la Libertadores... Si alguno pensaba por ahí que Cristal no era, por ejemplo, rival de la U en su momento, se termina convirtiendo, sí, en un clásico. De hecho, yo alguna vez estuve aquí al Cuto Guadalupe y le pregunté, y le dije, ¿tú con quién tienes más rivalidad, con Alianza o con Cristal? Y él me dijo, con Cristal, porque en mi época de jugador, en los 90, esa rivalidad creció mucho. Nosotros le ganábamos, ellos nos ganaban, ¿no? Y teníamos ahí, los clásicos eran muy... muy intensos, esos partidos eran muy intensos. Por eso es que hay gente que lo califica así. Por ejemplo, si ustedes van y le preguntan a Chemo del Solar, él dirá, para mí, Cristal es una gran institución, pero jamás va a ser el clásico de la U. Y lo ha dicho, ¿no? Yo, cuando me fui a España, Cristal no era en los 80 todavía
lo que es hoy por hoy. Lo ha dicho, no era el clásico, que no existía esa rivalidad Cristal, ¿no? Pero hoy, si tú vas y le preguntas a un hincha de Cristal y le dices, ¿quién es tu clásico? Te va a decir Universitario. ¿Por qué? ¿Por qué no Alianza, por ejemplo? ¿Por qué sí la U? Porque creció esa rivalidad. Ahora, también hay muy buenos partidos entre Alianza y Cristal. Pero evidentemente acá en el Perú, tanto la U como Alianza, al ser los equipos clásicos rivales más populares, los más populares hay que decirlo, en torno al arraigo popular, no es como en otros países, ¿no? Con ciudades importantes. Por ejemplo, el Melgar de Arequipa es un equipo histórico, pero no tiene el mismo arraigo popular, es solamente de su ciudad. Y acá, en Lima, están los equipos tradicionalmente más importantes, ¿no? Alianza, U, Cristal, Boys, si quieren, Municipal, ¿no? Entonces, ha crecido el centralismo, incluso en el llevado al fútbol peruano, está enfocado tanto en Alianza como en la U, y en determinado momento entra Cristal como un outsider, ¿no? Consiguiendo una barbaridad de títulos, que lo ponen incluso por encima, repito, de la U y de Alianza en títulos profesionales, y además, lo pone en el tercer lugar, ocupando la tabla máxima de títulos nacionales, en general, de Sporting Cristal. Entonces, sacando cuentas, uno diría, ¿cómo vas a decir tú que Cristal no es grande? ¿Cómo vas a decir que no es grande? El tema es que no tiene un rival, se podría decir, directo Cristal, y por eso es que tanto la gente de la U como la gente de Alianza termina un poco desmereciendo a Sporting Cristal. Ahora, seguramente recibiremos llamadas al aire. Yo le preguntaré, que me llame un hincha de la Alianza, que me llame un hincha de la U, que me llame un hincha de Cristal, así, que llamen, que entren las llamadas, y me dirán, ¿no? Si sienten la misma rivalidad al jugar contra Alianza que con Cristal, uno de la U, o uno de Alianza siente lo mismo al jugar con la U con Cristal. Y ahí empieza un poco la polémica, ¿no? Porque al no considerarlo ni Alianza ni la U, que son los más grandes en el sentido de arraigo popular, incluso también de títulos, ¿no? Lo que dice Comiso es que no está a la altura, pero que jamás va a estar a la altura. Incluso también dice que es imposible. Lo compara con Vélez, con San Lorenzo. Hasta ese punto ha llegado. A ver, yo digo, en los próximos 10 años de repente Cristal consigue 5 o 6 títulos. Si continúa de ese modo y supera tanto a la U como a Alianza, ¿y quién me vas a decir que no es el más grande del fútbol peruano? Ahí ya empieza esa polémica. Empieza esa polémica. La verdad, está bien. Es bien complejo, ¿eh? Pero a ver, si me preguntas a mí, yo creo que está descartado el hecho de que Cristal sea un grande. Se da por descontado de que Cristal es un equipo de los grandes del fútbol peruano. Ahora, yo te puedo aceptar que no esté a la altura de la U y de Alianza. Te lo puedo aceptar porque, evidentemente, si tú vas a una encuesta, te va a salir que más hinchas tienen la U y Alianza, pero eso no le quita la grandeza a Sporting Cristal. Me parece que ha querido generar mucha polémica a partir de sus declaraciones, ¿no? Ángel David Comiso, más aún teniendo en cuenta de que han perdido la final contra ellos, ¿no? Vamos a ver en qué termina esta historia. Están está habilitado el teléfono, está habilitado el chat, así que si ustedes quieren participar, sin problemas tienen habilitado el teléfono. A ver, vamos a escuchar algunos audios. ¿Qué dicen? A ver. ¿Qué tal, Canepa? Te saluda Andrés. Mira, yo soy hincha del Cristal y me parece una falta de respeto, ¿no? Lo que ha dicho Comiso, porque todos sabemos que Sporting Cristal es un grande. Y aparte, ¿a quién le ha ganado Comiso, no? Ajá, ¿a quién le ha ganado? Bueno, si decimos a quién le ha ganado a ganar un título, tiene un título en el fútbol peruano. Ya vamos a ir con tus palabras. Saludar, por ejemplo, primero que nada a la gente del Facebook. Tenemos más de 10 en vivo. Gracias a todos los que están en vivo. Invitarlos a compartir el video para poder llegar a más gente. Martín Anderson señala: es verdad lo que dice, pero hay que ver dónde decirlo y cómo decirlo. Y si sumas que es un personaje polémico y que genera antipatías, bien ganadas por cierto, pues no da al lugar. Considero igual que debe irse del fútbol peruano. Hay gente que no quiere saber nada, no quiere saber nada de Ángel David Comiso en el fútbol peruano. Ojo con ese detalle. Ahí está Martín Anderson, compañero de carpeta en algún momento conmigo. Un abrazo para ti, Martín, que te esté yendo bien y todos los mejores deseos. Carlos Sabú Vizcardo dice: ¿qué ganan siendo campeones en la Liga 1 si afuera juegan mal? De frente, ¿ah? ¿Eh? De frente a la yugular. Ojo que la grandeza está, de la cual estamos hablando, es en el fútbol peruano.
No estamos hablando a nivel de Sudamérica, no estamos hablando a nivel internacional. No, las declaraciones incluso han sido en el fútbol peruano, hablando concretamente de la Liga 1. Incluso Comiso dice, la U es un gigante dormido, ojalá lo podamos despertar a nivel internacional. Es una frase que utiliza durante la entrevista en mención. Carlos Enrique Chuquillanqui señala, Universitario tiene 26 títulos en la Liga 1, Alianza Lima 23 y Sporting Cristal 20. Cristal dentro de 5 temporadas como mucho puede rebasar a Alianza y acercarse a Universitario. Bien ahí con el comentario en vivo y en directo a la gente que está. Ojo, estamos 20 en Facebook, un abrazo para todos los que están en Facebook. Es que en realidad esto ha generado mucha polémica, así que la gente que está también siguiéndonos en Facebook, los invito a darle like y compartir el video. Repito, compartan el video, así llegamos a más gente y dejen su comentario que lo vamos a estar leyendo en un ratito más. Mientras que la gente también que está acompañándonos en vivo en el chat de YouTube, vamos con ustedes. ¿Cuántos títulos amateurs y profesionales tienen las comadres? Dice Alexander Loaiza. Ajá, bien con la premisa. Es que a mí me parece que en realidad esto de acá, de si es amateur, si es profesional, no es materia opinable, no es materia debatible, para ser más exactos. O sea, ¿en qué parte del mundo dicen que solamente los títulos valen en la era amateur? ¿En qué parte solamente dice que valen en la era profesional? Los títulos valen todos los que ganaste desde que empezó el fútbol, ¿no? No le vas a quitar sus títulos a la gente. A ver, yo pregunto, le pregunto a la gente de Sporting Cristal también, así, o sea, con la mano al pecho. Si ustedes, la gente de Sporting Cristal, si hubieran nacido en 1901 o en 1924 como Alianza, como la U, y hubieran conseguido algún título, ¿se lo quitarían y dirían que no vale su título? Seamos honestos también, ¿no? Seamos honestos. O sea, no querramos simplemente acomodarnos a nuestra realidad. Esa es la verdad, me parece a mí. No querramos acomodarnos a nuestra realidad. ¿Ok? A los que están en vivo, invitarlos a darle like, comentar y compartir. Repito, los que están en Facebook, compartir. Los que están en YouTube también, darle like al video si les está gustando y dejar su opinión. Me gustaría escuchar su opinión. El teléfono está habilitado, de hecho. David Eduardo Yepes dice, pero si dijo la verdad, siempre fue así. Hoy no duermen los cuatro gatos. No, ya pues, ¿qué pasa, David? ¿Cómo no? Dividimos entre amateur y profesional, así de simple, Canepa. Bueno, no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ni pies ni cabeza. Canepa dice, a ver, en Chile, Argentina, Colombia y otros no cuentan los títulos amateur. ¿Quién no cuenta? ¿Quién no cuenta? A ver, de repente, a la verdad que yo no sé cómo se manejarán, pero acá históricamente siempre ha sido de ese modo. Entonces, si Cristal es el único que quiere contar, porque me parece que es así, también hay que decirlo, yo no he escuchado a los de Alianza decir que sus títulos amateur no valen, y tampoco he escuchado a los de la U y desmerecer a los de Alianza, evidentemente porque son los, repito, los dos más grandes en el sentido de consecución de títulos. No se van a quitar los títulos entre ellos, ¿no? De hecho, Alianza está peleando hasta ahora por el título del 34, señalando que es el que le permitía ser tetracampeón por única vez en el fútbol peruano. Hasta ahorita lo viene peleando. En todos los países sudamericanos cuentan solo la era profesional. No le mienta a la gente, señor. Y eso que soy de la U, soy más objetivo que tú. Solo Paraguay, Uruguay y Perú cuentan amateur. A ver, pero tú acabas de decir, en todos los países sudamericanos. Que yo sepa, Perú, Uruguay y Paraguay son países sudamericanos, señor. Así que si va a expresarse, hágalo de manera correcta. Ahora entiendo por qué perdieron contra Cristal. Si el técnico es desubicado, eso lo dice todo. Kini Salazar, ¿no? Si es que se pronuncia de ese modo. La popularidad es un factor importante, dice. Mira el caso. Ay, perdón. El caso de Ecuador. Barcelona lo consideran el más grande, pero la liga es el que tiene más títulos importantes, pero eso no es tan popular como Ecuador y Emelec. Ajá. Miren, por ejemplo, acá. Vuelvo a repetir, voy a remarcarle el comentario de Cuto Freire. La popularidad es un factor importante. Mira el caso de Ecuador. Barcelona, dice, no, perdón, acá, repito, Barcelona, ¿no? Lo consideran el más grande, pero Liga es el que tiene títulos más importantes a nivel internacional, entiendo, Sudamericana y Libertadores, pero no es tan popular como el Barcelona o el Emelec, acá. Por eso yo digo que acá ya empieza, entra a tallar una serie de aspectos que son muy subjetivos. Esto es muy subjetivo, se los digo así, muchachos.
Así que no se moleste la gente, ¿eh? Que no se moleste. De hecho, los que están molestos, vayan al chat y voten, porque acá hay una pregunta. Dice, ¿Sporting Cristal está a la altura de Universitario y Alianza Lima como grande del fútbol peruano? Sí, de momento 44,7%, no 55,3%. Quedan 40 minutos, vayan a votar. De hecho, voy a poner el enlace también para los que están siguiéndonos a través de YouTube, perdón, de Facebook, y leer sus comentarios también. Están mandando audios también, así que seguramente en un ratito más los vamos a escuchar. Los que quieren participar también pueden hacerlo sin problemas por llamada, ¿ah? Así que el teléfono está, repito, habilitado. Vamos, que vamos con ese tema. Denle like, ¿ah? Denle like, estamos rompiéndola, cerca de 200 en vivo, en el Facebook también la gente está súper súper activa en los comentarios, así que no se pierdan, no pierdan de vista el programa. A ver, por ejemplo, aquí los que están siguiendo en vivo, ahí les estoy poniendo en el chat el comentario para que vayan al enlace sin problemas y opinen. Vamos a soltar algunos audios, a ver, de los audios de los que están opinando en vivo. A ver, ¿qué dice Nazoreo Ramos? A ver, te escuchamos. Hola, Canepa, buenas noches. Con respecto a lo que dijo Comiso, yo creo que lo que él intentó decir es que Alianza y la U es más grande por historia, más que todo, y por trayectoria. Yo como hincha de Alianza, pues, respeto también a los de la U y a los de Cristal, porque al final es sobre fútbol, señores. No es tampoco para andar peleando como perros y gatos. Pero Alianza y la U sí tienen más historia, por quizás por tradición, por la cantidad de hinchas que tienen y porque la gente se identifica más con Alianza y la U, quizás a eso se ha referido, pero también hablar así, pues, es falta de respeto para el Cristal. Entonces, no hay que buscarle de tres patas al gato. Ese Comiso no se expresó muy bien. Pero todos somos peruanos, todos somos hinchas, cada uno es hincha de su propio equipo y al final el fútbol es el fútbol. Gracias. A ver, vamos, el fútbol es el fútbol. Esto es fútbol. A ver, otro audio más y vamos con el tema este de la popularidad, el amateurismo, porque se discuten acá muchas cosas, ¿no? Hola, ¿cómo estás, Canepa? Bueno, lo que ha comentado Comiso, ¿no? Es terrible, ¿no? Para los hinchas de Cristal. Bueno, la verdad, viendo el fútbol peruano, por los títulos que tienen los tres equipos, sí, Cristal está a la altura de Alianza, la U, ¿no? Pero internacionalmente no representa nada el fútbol peruano, pues. Los tres son hazme reír de Sudamérica. ¿Qué equipo, en los 20 años que están participando, el único, creo que Alianza ha hecho en 2012, ha hecho una buena copa. Después en 2009 creo que la U ha hecho. Son contaditos nomás. Y después, ¿cuántas veces han ido esos equipos y han pasado una vergüenza? A ver. Un saludo para el señor Paul Montalvo, que la verdad a mí me sorprende el nivel de ignorancia que está demostrando. Él habla y queda mal, ¿eh? Queda mal. Queda mal el señor Paul Montalvo cuando cada vez que habla queda mal. Queda peor. Vamos, mira, solamente vamos a ir a esta pequeña nota que está online. Dice, toda la historia AFA por la restitución histórica del fútbol argentino. ¿Por qué el amateurismo es oficial? Europa y Sudamérica. Solamente voy a ir con la primera línea nada más para que el señor se entere un poquito. Los títulos del amateurismo son oficiales porque la FIFA los oficializa. Los títulos del amateurismo son oficiales porque la FIFA los oficializa, ¿no? Un poquito de conocimiento no estaría mal, ¿no? Y debido a esto, las ligas europeas y sudamericanas las cuentan, ¿ah? Si no fueran oficiales, Juventus, Milan, Inter no serían los más ganadores de Italia y se les descontarían varios títulos. Ya está. En Inglaterra, por ejemplo, Liverpool y Manchester United, que son los más ganadores, cuentan los títulos amateur. En Uruguay, dice acá, oficializa esta etapa, ¿no? La AUF. Y estos torneos, por ejemplo, Peñarol y Nacional, tienen más de 40 torneos locales cada uno. Algo similar pasa en España, por ejemplo. Los clubes cuentan los títulos de la época amateur. Y no estoy hablando de equipos pequeños de segunda división, dice. Estoy hablando de gigantes como el Real Madrid o Barcelona o el mismo Atlético de Madrid, hasta el tradicional Atlético Bilbao. ¿Ah? Y así, señor, la FIFA los oficializa, señor. Acá no importa lo que usted piense.
No importa lo que usted piense, si usted quiere contar o dejar de contar. Aquí lo que importa, señor Paul Montalvo, lo que importa es lo que dice la FIFA. Y la FIFA dice que esos títulos valen. Si para usted no vale, crece su FIFA, pues crece su FIFA. Crece su FIFA. Crece su FIFA, señor Paul Montalvo. ¿Ah? Pero hable con conocimiento de causa. No hable con lo que usted, con el corazón. ¿Ah? O no hable con las lentejas. Porque, o sea, porque usted ha trabajado en Sporting Cristal. Opina como la gente de Sporting Cristal que dice que los títulos amateur no valen. La FIFA dice que valen. Entonces es como que entonces que la gente de la U también que diga, pues entonces, que como Cristal no ganó la misma cantidad de títulos que Alianza de la U, entonces no es grande. No, no sea ignorante, señor Montalvo, no sea ignorante, la verdad. Me acaloran estas cosas porque opinan desde el hinchaje, no desde el conocimiento de causa, ¿no? Pero ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos esperar también? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? No voy a decir más. Listo. No más preguntas, señor juez. Pero bueno, como esto también para muchos es materia subjetiva, hay que decirlo también, es válido. ¿Sporting Cristal está a la altura de Universitario y Alianza Lima como grande del fútbol peruano? ¿Sí o no? De momento, 48% dice que sí, 52% dice que no. Restan un poquito más de media hora para poder hablar de ese tema. Han sido las declaraciones polémicas, ¿eh? Muy polémicas, la verdad. Hay mucha gente que está súper incómoda con estas declaraciones de Ángel David Comiso. Vamos, ya vamos con algunos audios y también con la gente que, a ver, vamos al chat, la gente que está en vivo acompañándonos en Facebook, dice algo, a ver, Walter Aguilar, camino a ser grande, es lo que dice nuestro seguidor, mientras que Juan Carlos Persap dice que sí, no sé si se refiere exactamente a la grandeza, que yo calculo que sí, a ver, es cuestión de preguntarlo, pero ojo con la gente que está en vivo, porque se puede opinar de muchos modos, ¿ah? Vamos al chat. ¿Qué dice la gente en vivo? A ver. Un club es grande por sus logros. Un equipo chico es como Cantolao, Alianza, Atlético. Esos no ganan a nadie, dice Alexander. Saludos desde Maranguita, que hoy me trasladaron. Un abrazo, Canepa. Señores, escriban bien, no escriban insultos fuertes o o bambasten por 300 segundos. Guarden respeto. A ver, la gente, por favor, un poquito más de respeto. ¿Qué puede hablar un técnico que perdió en la final? Una cosa es grandeza y la otra cosa es ser popular. ¡Ajá! A ver, esa premisa de Roller FS, ¿eh? Me gusta, una cosa es grandeza y otra cosa es ser popular. A ver si me mandan un audio o una opinión al respecto, ¿no? A ver qué cosa es lo que dicen. A ver, este audio. Canepa, me parece una total estupidez lo que ha hecho ese Comiso. Bueno, ¿qué se puede esperar de un entrenador que se ha hecho expulsar, ¿no?, en la final, en el partido más importante de todo el año, de esa manera, ¿no? Creo yo que se quedó picón por la final porque quiere, aparte se da cuenta que los hinchas no lo quieren mucho, quiere que le bien la hinchada, pero si quiere que le bien la hinchada, bueno, entonces tiene que hacerlo con resultados, ¿no? Y no con cada estupidez que dicen, ¿no? A ver, Comiso es así, ¿no? No es de ahora, ya lo conocemos, Comiso es así. Ah, para mí también, ¿eh? La expresión es válida, se quedó picón, perdió la final contra Cristal. Quizás fue superior a la U en gran parte de las dos finales, por decirlo, sobre todo en la primera final, mucho más superior que la U. Y esto de que no lo quieren, bueno, ya está más que cantado. Si no se hubiera dado lo del 2014, en la fecha en la que se va a Comiso, me parece que las cosas podrían haber cambiado un poco. Pero él dice, utiliza dentro de la entrevista que le hacen un aspecto bastante válido, ¿no? En 11 años es el técnico que verdaderamente consiguió resultados para la U. Fue capaz de llevar otra vez a la Libertadores y conseguir un título y una final, ¿no? Si bien es cierto, terminó perdiendo, ¿no? Será cuestión de él de revalidarlo, pero honestamente, hay que ser honestos, ningún otro técnico en ese tiempo fue capaz de llevar a la U a una final. Incluso antes de Reynoso, hasta el 2001, la U no consigue jugar otra final. Ninguno, ni Gareca, ni nadie. Nadie, en Reynoso es en 9 años después quien logra hacerlo, y ahora Comiso 2 veces, ¿no? Repito, es un tipo muy polémico, muy polémico.
Audio. Hola Canepa, con respecto al comentario de Comiso, creo que es un comentario vago de su parte, ¿no? Y desatinado, porque se le ve que está totalmente resentido por haber perdido la final 2020 de la Liga 1, ¿no? Entonces, una persona resentida tiene todas esas características, ¿no? De venderle a la gente o de tratar de vender cosas que no son, ¿no? Decir de que Cristal no es grande. Si bien es cierto, Alianza y Universitario tienen más títulos e historia que Cristal, pero el equipo del Rimac ha venido haciendo en lo que es el fútbol profesional a cosas muy bien en los últimos años. Entonces, no podríamos decir de que no es un grande del Perú, ¿no? Yo lo considero a los tres, Alianza, la U y a Cristal. Por lo tanto, el señor Comiso no sabe lo que habla, ¿no? Saludos, crack. Un abrazo. USJ Mus dice: Canepa, Cristal es el tercero de Perú. Comiso, aunque no es santo de mi devoción, le dijo su verdad a Cristal. Todo equipo que se dice ser grande mínimo tiene que tener estadio propio. Y te doy un dato: hace unos años atrás quisieron hacer un estadio, pero la dirigencia no lo hizo porque no llenan ni el Gallardo. Bueno, la U tiene un estadio inmenso y tampoco lo llenan, ¿no? No sé, hay otros equipos que también tienen estadio propio y finalmente no son exactamente considerados grandes. Recientemente en Uruguay, ahorita nomás Peñarol recién hizo su estadio hace 4 o 5 años. No tenía estadio, jugaba en el Estadio Centenario. Entonces, ¿qué? ¿Eso lo hacía pequeño? No creo que esté ligado. De hecho, yo aprovecho porque hice una... Estuve viendo en las redes para más o menos conocer qué cosa algunos consideraban para ser grande o no. Y decía acá, por ejemplo, hoy una encuesta que hacen en Fox Sports dice: ¿qué se tiene en cuenta para denominar grande a un equipo? Y la votación que hicieron en su momento dice: las copas, la hinchada, los socios, los ídolos. Y por ejemplo, aquí las copas dicen 66,6%. Cristal tiene muchas copas. Segundo lugar quedó la hinchada. Cristal seguramente no tiene tanto arraigo popular, pero tiene una hinchada más o menos importante también en el fútbol, pero no. Acá este concepto creo que también es clave, y lo pone justamente tal cual. Si falta un concepto clave, la historia, ¿no? Hay una gran trascendencia en el fútbol peruano, y me parece que Cristal, si bien es cierto, ha tenido grandes jugadores, por ahí su historia está... que está ligada a los títulos, también tendríamos que ligarla en el caso, me parece, de Alianza, de la U y de Cristal, a los jugadores que salieron de esos equipos, ¿no? Seguramente a lo largo de la historia, más populares serán muchos futbolistas que salieron de Alianza, sobre todo, y posteriormente de la U, más en los últimos años de Alianza. Hoy por hoy Cristal está también forjando su historia a partir de empezar a sacar grandes jugadores o jugadores importantes a nivel internacional cada vez más. Habrá que ver con el paso del tiempo, si eso de manera sostenida termina siendo cada vez más importante, ¿no? Canepa, dime un equipo popular que no sea grande en cualquier país. Bueno, podría decirse que hay equipos populares... a ver, no sé, es que todo depende de la interpretación, ¿no? Una cosa es... El Sport Boys es un equipo popular en el Callao, pero no sé si lo considerarán ustedes o la gente lo terminará considerando como un grande. Por ejemplo, tiene 6 títulos a nivel nacional. Hay quienes dicen que sí. Yo creo que son... el Deportivo Municipal es un equipo popular, tradicional si quieren también, ¿no? Pero no es... Para mí, por lo menos desde mi punto de vista, no es un equipo grande, ¿no? El impresentable de los impresentables tiró su bombita y se fue. Así están las cosas, ¿no? Que entre, ¿no? Que entre un rato y que diga, a mí me parece tal cosa, ¿no? Que dé su opinión, ¿no? No simplemente que tire la bomba como... Bueno, ya lo conocemos. Esa es la expresión, impresentable. Lo define tal cual, de la cabeza a los pies. Ahí estaba. Bueno, hablando de justamente aún de esta polémica que se ha generado, y tengo que decirlo porque ha sido así, Horacio Valdezar y la Pepa, que ha jugado en Sporting Cristal mucho tiempo, ha dicho, aquí miren, voy a utilizar, se metió con algo que quiero mucho y no se lo voy a permitir. Entiendo que entendemos todos que se refiere a Sporting Cristal. Dice: primero le digo que se entere bien de lo que significa Cristal para luego dar una opinión. Está tirando una granada porque ignorante no es. Esto es a lo que yo me refiero, ¿no? Comiso lo hace a sabiendas. Comiso sabe lo que está haciendo. Comiso sabe lo que significa el hecho de decir que Cristal no es un equipo grande. La polémica que se va a generar. Cómo se va a cargar al equipo de enfrente. Y va a haber una rivalidad seguramente mucho más marcada en el año.
y esto va a incendiar las redes, va él a ser seguramente un poco más querido por alguno, algún sector de la hinchada de Universitario, aunque de hecho ya esta página, por ejemplo, Garra Crema, dice las declaraciones de Comiso no representa para nada al hincha de Universitario. No compartimos su pensamiento, su arrogancia y su poca humildad. Lárgate, Comiso, es lo que ha dicho esta página en mención. Una de las páginas populares de la hinchada de Universitario. Ojo con ese detalle. Más adelante saldrá a decir, ¿no? Si a fin de año le rompieron el... Ya saben ustedes, yo no tengo la culpa, en referencia a la final perdida. Horacio Valdizarri señala que en el año 1990 llegó a Perú para jugar por Deportivo Municipal y después firmaría por Municipal y luego firmaría por Cristal, con el que se retiraría del fútbol profesional en el 93. A ver, y ya sabemos lo que dijo Comiso, ¿no? Seamos honestos, soy muy claro en mis apreciaciones. Creo que Cristal no está a la altura de Universitario y Alianza Lima. Para mí, no. Es demasiado fuerte lo de la U y Alianza como para ponerlo en un mismo nivel. Bastante, repito, polémicas las declaraciones, justamente, ¿no? ¡Acepte, señor! ¡No me corro! Dice Paul Montalvo. A ver, vamos a ver. Ha mandado solicitud el señor Paul Montalvo para estar al aire con nosotros. A ver, lo vamos a escuchar un rato para ver qué opina justamente al respecto. Buenas noches, señor Montalvo. Lo escuchamos. A ver, seguramente está acomodando el audio un ratito. Ahí está. Buenas noches, señor Montalvo. ¿Me escucha? Muy buenas noches, señor. ¿Cómo está? Buenas noches, señor Montalvo. Noches, a ver. Buenas noches. Déjeme presentarme, señor. Primero que nada, quiero saludar a todo el público de este fútbol, a todos los suscriptores, a todos los que están conectados a la transmisión, a toda la gente de chat. No mienta, señor, yo no me corro. Usted me avisa media hora antes, siempre a último momento, ¿no? Me necesita. No, pero esa no es la polémica. Esa no es la polémica. Vamos con la polémica. A mí ya no importa lo que yo diga. No, señor. Pero esa no es la polémica, Paul. Esa no es la polémica. No, la polémica está en las declaraciones de Comiso, en lo que digo yo. Usted está diciendo que yo me corro, yo no usted me corro. Usted me dijo, voy a entrar 9 y 20, nunca. Son 9 y 40, señor. ¿Qué quiere que le diga? Señor. Ok, está bien. Por eso le digo, vamos directamente al grano. A ver, ¿cuál es su apreciación al respecto de las palabras de Comiso? Nunca. Cierre el bingo hot, señor. Cierre el bingo hot, este es increíble. No, señor, estoy conectado acá. Seguro no, que está con el Wi-Fi. A ver, de repente es el Wi-Fi, a ver. Chequea tu... ¿Me escucha bien o no? A ver, dale, creo que te escucho ya. A ver, ¿cuál es tu opinión? A ver, hoy más que nunca voy a empezar con una frase que alguna vez se lo escuché a Comiso, ¿no? Y calza muy bien para esta situación, ¿no? Yo lo veo a Comiso y digo, pobrecito, porque lamentablemente desconoce un poco la historia del fútbol peruano, ¿no? Porque Cristal forma parte de la historia del fútbol peruano, ¿no? Y decir que Cristal no es un equipo grande es sin querer faltarle respeto primero a Sporting Cristal y segundo a sus hinchas, ¿no? La máxima del fútbol es. Pero Paul, ¿tú crees que fue sin querer? ¿Tú crees honestamente que es sin querer? Escúchame, la máxima del fútbol dice que hay que respetar al rival y a las instituciones. Y en este caso no lo hizo Comiso. ¿Tú te imaginas si Comiso, siendo entrenador de River, diga una tamaña, grosería, ¿no? Pongamos, Racing no es grande. ¿Te imaginas lo que pasaría con Comiso en Argentina? ¿Ah? O que salga a decir, siendo, yo te pongo... Ojo, pero él no ha dicho Racing. Lo que él ha dicho es Vélez y San Lorenzo. Ha utilizado nombres de algunos clubes de Argentina. No es que bueno, simplemente no ha dicho nada. Ha dicho Vélez que no pueden comparar, por ejemplo, por más que tenga títulos, Vélez y San Lorenzo con Boca o River. Es lo que él ha dicho. Bueno, a mí no me sorprendería que en las próximas horas salgan los dirigentes de San Lorenzo o por ahí algunos hinchas de San Lorenzo manifestarse, ¿no? Seguramente todavía la noticia no ha rebotado por allá. Pero, a ver, primero quiero empezar, y yo acá no estoy de acuerdo contigo. En la mayoría de países de Sudamérica se cuentan los torneos profesionales. Ahora, yo entiendo tu posición, no la comparto, pero la entiendo. ¿Cuál no te posición? Estoy a ver, pero ¿cuál es mi posición? A ver. Lo que te escuché, escúchame, Lucho, escúchame, quiero que me escuches. Okay. Acá yo no quiero polemizar en esta parte. Ok, pero por eso te pregunto, ¿cuál es mi posición? O sea,
respeto tu posición, pero no la comparte. Lo que dijiste que los títulos son títulos y todos cuentan, ¿no? Y pero en otros países... No, esto es increíble. A ver, dale. No, tú dijiste dale, que dale. Títulos amateurs y profesionales son lo mismo, cuentan. ¿Eso es lo que dijiste o no lo que dijiste? De hecho, suman todos. Sí, de hecho, lo he dicho y no voy a negarlo, bien. ¿No? Está bien, yo no lo comparto. En otros países cuentan los títulos profesionales, ¿no? Ahora... ¿Quién? El fútbol... ¿Quién? Paul. ¿Quién? ¿Quién es otros países? ¿Quién es otros países? Paraguay. No, Paraguay. No, acá, pero no estamos hablando de Paraguay. ¿Qué dice la FIFA? Paraguay, Chile, la pregunta es, ¿qué cosa dice la FIFA? ¿Valen o no valen? ¿Qué dice la FIFA? A ver. Si la FIFA dice que no valen, no valen. Pero si la FIFA, es como que me digas, el fútbol, no sé, pues en el Mundial del 30 todavía era amateur, entonces ese Mundial no vale. ¿Me vas a decir que no vale el Mundial? Ah, o sea que no. El Mundial era amateur. Por eso te estoy preguntando, Paul, si en el 30 el Mundial era amateur. Te pregunto a ti, si el fútbol era amateur en esa época. Te estoy diciendo. Tiene lógica lo que dices, Paul, no tiene lógica. Yo respeto tu posición, tú respetas la mía. Yo te estoy diciendo. Pero lo que tú estás diciendo, escúchame, lo que tú estás diciendo, Paul, es una barbaridad. Es una barbaridad. ¿Una barbaridad? ¿Por qué es una barbaridad? Es una barbaridad porque la FIFA dice que valen. La FIFA dice que valen. ¿Cómo no van a valer? Es lo que tú estás diciendo está ligado exclusivamente a una cuestión de sentimiento, de opinión. Señor, o sea, señor, no tiene nada. Yo estoy diciendo que no comparto. No tiene nada. Nada más. No estoy diciendo que... Pero acá no se trata de compartir o no, Paul. Se trata de informar a la gente. Se trata de informar a la gente. A ver. No se puede caer en esa barbaridad de hablar de separar el fútbol entre profesional y amateur. Señor, los títulos amateurs y profesionales cuentan. Estamos, quedó claro, según la FIFA. Ahora, por eso, para a ti mí, que te gustaría. Para mí. Una cosa es lo que mí, te gustaría. Escuche bien, señor, para mí, no tergiverse, para mí. No, no estoy tergiversando. Para mí, ¿me escucha o no me escucha? Para mí. Te escucho. Ya, para mí, oiga bien, sáquese ahí lo que tiene en la oreja, para mí. Cuentan los títulos profesionales, para mí. No soy la FIFA, yo, pero, para mí. Escúchame, ¿y acá qué tiene que ver tu opinión? Acá lo que tiene que ver, acá no tiene que... En ese punto no puede entrar, no es materia discutible, Paul. Eso no es materia discutible. Eso es lo que estás haciendo tú, es desinformar a la gente. A ver, si la FIFA dice que los títulos amateur valen, al igual que los profesionales... Escúchame, no, espérate, no te piques porque estamos discutiendo. Lo que pasa es que... Escúchame, tú has tenido media hora para hablar. Lo vas a ligar, ¿ya? y lo vas a ligar a una cuestión sentimental. No, acá no tiene que ver nada del sentimiento. Escúchame. ¿Qué sentimiento, hermano? Escúchame. Por eso, ¿en base a qué? Te pregunto, ¿en base a qué? Escúchame, tu problema quiere pesado. No voy a hablar. Te voy a preguntar algo. ¿En base a qué? Solo 40 minutos. Escúchame. Te voy a preguntar porque quiero que justifiques. ¿En base a qué un título amateur no vale? A ver, ¿en base a qué para ti? Pero ¿en qué momento he dicho que no vale un título amateur? En lo que acabas de decir, en base a mi opinión. Estoy diciendo mi opinión, en mi opinión. Por eso, en base a qué, lo que te estoy preguntando, ¿en base a qué tú dices que el título amateur no vale? Yo no te estoy diciendo que no vale. Para mí cuentan los títulos profesionales. Ahora, si en general para la FIFA cuenta todo. En general para la FIFA cuenta todo. Está bien, es verdad, los títulos amateurs valen. Pero para mí, pienso contar los títulos profesionales. Ya, ¿por qué? Yo no estoy desinformando. ¿Por qué? Okay, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no estoy desinformando. Mi pregunta es ahora, ¿por qué? Ahora. A ver, Paul, escúchame, si vas a decir una opinión, justifícala, pues, ¿no? Tampoco le tires... Ese es un facilismo. Si te quieres acomodar a la gente de Sporting Cristal, yo también me acomodo y digo... Yo también digo que Cristal tiene más títulos que la UIC Alianza, ¿no? O sea, Paul... Acomódame porque... Estás acomodando, Paul. Ah, es bonito acomodarse, ¿ah? Yo me puedo también cruzar los brazos y me acomodo. Por eso yo te pregunto, si vas a dar una opinión... ¿Sabes lo que pasa? Bájale un cambio. Espérate. Yo te digo a ti, Paul. Si tú vas a decir que para ti empiezas a contar a los títulos profesionales, me tienes que decir. A ver. Escúchame, espérate. Yo sé que es tu opinión. Ya me dijiste que es tu opinión. 40 minutos, hermano. Pero, escúchame, justamente por eso estás acá. ¿Quieres buscar polémicas? ¿Estás buscar polémicas con eso? ¿Estás hablando? Está de masa. Está de masa. No, te digo, está de masa. Tengo en serio. No. Si no me dejas terminar mi opinión, está de masa. Escúchame, Paul. Justamente. Has tenido 40 minutos para hablar. Yo entro y al menos déjame terminar mi opinión. No me dejas terminar. Pero no te vayas por la tangente.
No te vayas por la tangente, porque yo te estoy preguntando algo y no me estás respondiendo. Nunca me he ido, no necesito. Te estoy preguntando algo y no me estás respondiendo, Paul. Tú dices, escúchame claro porque creo que no me estás entendiendo. Tú dices que según tu opinión, ¿ok? Según tu opinión, empiezas a contar los títulos a partir de la era profesional. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Es lo que dices tú, ¿cierto? Ahora, yo te estoy preguntando por qué, en base a qué. No desconozco. Está bien, ahora yo te estoy preguntando a ti, ¿en base a qué tú me dices que empiezas a contar a partir de la profesional? ¿Por qué? Quiero entender. Tiene más mérito desde el año de fundación de Sporting Cristal, del 13 de diciembre de 1955, señor. Claro, obviamente. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué? Quiero saber por qué. No entiendo tu lógica. ¿Cuál es la diferencia para ti? Sí, porque... Porque le pusieron el título de profesional, ¿eso ya lo cambia todo? Desde la creación del Club Sporting Cristal hasta la fecha, si contamos ese equipo más ganador. Ahora, claro, no sabemos si Cristal se hubiera fundado en 1901 o en 1924, capaz y por ahí la U o Alianza, ¿no? En igualdad de creaciones, hubieran logrado los mismos títulos que Cristal. Pero yo te estoy diciendo, tiene más peso y, a ver, tiene más mérito que desde el tiempo que se fundó Sporting Cristal a la fecha haya ganado más títulos, ¿no? Ahora, claro, no es culpa de la U y Alianza que se hayan fundado antes, ¿no? En 1901, 1924. Es que, mira, está bien, pero sigue sin responderme. Porque, mira, tú dices, ¿qué hace? No. Escúchame, respóndeme. ¿Qué hace que tenga más peso? Respóndeme eso, es lo que quiero saber. No, pero es que es una opinión. Pero ¿en base a qué? Escúchame. Hay que justificar. Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. A ver, yo digo, Brasil campeón del finalista del 98. Bueno, pero Brasil al fin y al cabo no jugó las eliminatorias. ¿Qué pasaba si Brasil jugaba las eliminatorias? De repente no clasificaba. Pero como había sido campeón en el 94, en aquella época le daban... Yo te estoy justificando porque creo que a Brasil se le hizo más fácil llegar a una final. Está bien, ya. Tú no me justificas nada. Simplemente me dices, según mi opinión es así. No. A ver. Tú cuando das tu opinión, yo te escucho, ¿no? Te estoy escuchando, Poli. No me estás diciendo nada. No, pero es que no me dejó terminar mi opinión. No, ok, dale. No es que dale. Porque tú cuando opinas, no es que no te rías. Porque no me da a mí, no me causa risa. Escúchame, me da risa porque no te respondes. Déjame terminar, pues, hermano. ¿Por qué no me respondes? No, es que no es un cuestionario. Déjame dar una opinión y listo, después me refutas. Ok, ya, te voy a dejar hablar. No, escúchame. Es que te voy a decir una cosa en serio. No digo ni 10 palabras juntas y ya empiezas a cuestionarme lo que yo digo. Y tú empiezas tu programa, tienes 40 minutos para hablar y hablas libremente y nadie te dice nada. Y porque respeta tu opinión, ¿me entiendes? Y es más, yo dije, mira, te escuché, hay un comentario que me parece que estoy de acuerdo contigo, hay otro que no. Y listo. Pero tú quieres que... Tú que lo que pasa es que quieres generar polémica. No quiero conmigo. Polémica, Paul. No. Escúchame, no necesito. Este tema de por sí ya es polémico. El tema de por sí ya es polémico. Lo que yo quiero saber. ¿Sabes lo que pasa? Hay una cosa que no me agrada. Que tú me digas que yo me quiero ganar los hinchas Cristal. ¿Para qué? ¿Te das cuenta cómo te has picado? Te lo digo. ¿Te das cuenta cómo te has picado? Cuando tú me dices algo, yo me pico. Ahora yo te la tiro a ti y tú te picas. De última. No. Cuando tú me tiras algo a mí, no me causa gracia. Escúchame, pero cuando tú me tiras algo a mí, ¿acaso yo me pico? Me río, ok. Yo te estoy preguntando. Mira, Paul, lo que pasa es que creo que no me estás entendiendo la pregunta. Mira, si te picas, te recontrapico en el fútbol, el fútbol es eso. Entonces no digas que no te picas, hermano. Pero justifico. No justificas. Cuando estás contra las cuerdas, me sacas con una otra cosa que no tiene nada que ver con eso. Mira, Paul. Ahorita lo que estamos discutiendo es netamente futbolístico y tú te estás yendo por la tangente. Yo te estoy hablando de no, fútbol. No. Te estás yendo por la tangente, Paul. Mira, escúchame un segundo. Escúchame un segundo. Te voy a dejar opinar, pero necesito que me respondas la pregunta. Tú dices que en base a tu opinión, empiezas a contar los títulos desde la era profesional. Yo te pregunto, ¿por qué? ¿En base a qué? Te estás cerrando en eso. No me dejas ni siquiera, es una parte de lo que yo estoy comentando. Dale. Te cierras en eso. Te escucho porque no te estoy entendiendo. No. Es como cuando tú dices que tiene que jugar la paula y yo te pregunto por qué. Bueno, tu punto de vista, ¿no? O yo te tengo que decir, no, pero fundamentalmente tienes que tener razón. No,
porque es lo que tú crees, y punto. No, escúchame, es así. Listo. No, Paul. Me parece que estás confundiendo las cosas, por eso te digo. Déjame terminar. Por eso, justifica, no te vayas por ese lado porque no tiene nada que ver. No he oído ni 10. Dale, pero dale, respóndeme la pregunta, Paul. No te voy a responder, vengo a dar mi opinión sobre lo que dijo Comiso o no. Ok, ¿para qué estoy? Opina. Listo. Bueno, a ver. Segundo, a ver. Cristal creo que es el equipo que tiene más participaciones en Copa Libertadores. No sé si me equivoco. Sí. Si me equivoco, me corrijo. Sí, es correcto, bueno. Correcto. Bueno, creo que es el equipo que mejor posicionado está en el ranking de fútbol el mundial, ¿no? Creo que en el puesto 13, que es el mejor equipo que se logró ubicar, ¿no? De todos los equipos peruanos. Creo que me equivoco o no, creo que es correcto. Okay, ahora, históricamente te refieres. Sí. Ahora, ¿cómo se determina que un equipo es, grande? Creo que es fácil, ¿no? Algunos dicen por su historia, pero yo creo que es por la cantidad de títulos que tienen, ¿no? ¿No? Y Cristal, desde su creación hasta este momento, es el equipo que más títulos tiene. O sea, desconocer eso sería jalado de los pelos, ¿no? Ahora, yo entiendo que parte del fútbol, esto del folclore y la gastada, ¿no? Entre, por ejemplo, pongo siempre el ejemplo de Boca River, ¿no? Pero esto no es una gastada, esto no es parte del folclore, esto es una falta de respeto, desconocer la historia de Sporting Cristal, ¿no? A mí me parece que, como te dije al inicio, ¿no? La máxima del fútbol es el respeto al rival y el respeto a las instituciones. Y yo creo que un entrenador, ¿no? A ver, no sé si me equivoco, que alguien en el chat me corrija, ¿no? Pero yo nunca he visto que un entrenador extranjero venga a nuestro fútbol y le falte respeto a una institución como Alianza, como la U o Cristal. Yo, la verdad, desconozco. Nunca he visto un entrenador que siendo que dirija la U, Alianza o Cristal, le haya faltado el respeto a uno de sus rivales. Desconozco. Y la verdad, me pregunto y digo, a ver, ¿qué valores le puede transmitir Comiso a sus dirigidos, ¿no? O sea, a ver, me pregunto, ¿qué valores le puede transmitir Comiso como entrenador a sus jugadores, ¿no? La verdad, a mí no me sorprende estas cosas de Comiso, porque yo tengo muchos amigos que han sido dirigidos por Comiso en el 2013, muchos amigos, y sé cómo es el comportamiento de Comiso, ¿no? Porque hay un Comiso que es para la prensa y hay un Comiso que es para la interna, ¿no? Así que capaz, sí, definitivamente. Capaz para algunos hinchas que cuando sucede estas cosas recién se sorprenden. A mí no me sorprende, y tú lo sabes, a mí no me sorprende estas cosas. Siempre me la espero de Comiso, así que qué pena que sigan llegando o que lleguen entrenadores de ese calibre, ¿no? Justo hablábamos hace algunos días sobre el retiro de Jorge Cazulo y hablamos de lo que Jorge Cazulo aportó, ¿no? Como extranjero al fútbol peruano, ¿no? Un jugador que no solamente se comportaba profesionalmente dentro del campo, sino fuera, ¿no? Y decíamos que deberían llegar más jugadores o más extranjeros de ese calibre, ¿no? Y en comparación a Comiso, la verdad que es triste y penoso que sigan llegando personas como él a nuestro fútbol, ¿no? Que hacen es hacen que baje su nivel. La verdad es lamentable, ¿no? Creo que no sé si Comiso o el Club Universitario de Deportes tiene que mandar un comunicado, no sé. Tampoco me lo espero, porque seguramente lo van a tomar como una gastada, lo van a minimizar, seguramente lo van a minimizar esto, pero para mí no es una broma, no es una gastada, ¿no? Es una falta de respeto. Porque por último, si tú... Okay, a ver, déjame, cierro. Por último, si desconoces un poco la historia de algunos clubes, no digas nada, pues, ¿no? O sea, yo al menos si desconozco de un tema, cierro el pico, ¿no? Pero no me voy a mandar con tremenda macana y empezar a decir, ¿no? O sea, para mí, por eso te digo, o sea, si Comiso desconocía, al menos
O sea, no toques el tema, ¿no? Uh-huh. Pero hablar y decir esta cosa de un club peruano tan importante y con mucha historia, y creo que es uno de los grandes del fútbol, ¿no? La verdad es lamentable. A ver, te pregunto directamente tu opinión con respecto a este tema. ¿Para ti Sporting Cristal está a la altura de Universitario y Alianza Lima? Sí. ¿Está sí. a la altura? ¿A la misma, sí. al mismo nivel? Sí. ¿En base a lo mismo que me argumentabas o algún aspecto adicional? No, en base a lo mismo. Ahora, ojo, tampoco soy un ignorante y voy a desconocer que la U y Alianza son los equipos con mayor hinchada, ¿eh? O sea, eso también hay que aclararlo. O sea, ahí hablan las estadísticas, ¿no? Así que, eso, a ver, si alguien sale a decir que la U y Alianza son los equipos con mayor hinchada, entre comillas, más populares del fútbol peruano, bueno, lo respaldan las estadísticas, ¿no? Hay encuestas, ¿no? En eso sí es una gran verdad, ¿no? Pero... A ver, Daniel Cornejo está acá en vivo opinando, dice, ¿qué es eso de una gastada? Y creo que hay mucha gente, Daniel Cornejo, no, entiendo... No, yo no he hecho que es una gastada, a ver. No, pero entiendo que quiero Daniel, pensar... Daniel Trago, escúchame, Daniel, quiero Daniel. Pensar que se está preguntando... Quiero pensar... Espérate un ratito, Paul. Quiero pensar que está preguntando, y de repente hay gente que no sabe que es una gastada, ¿no? No. Hacer Dani, una... Dani está entrando y seguro ha agarrado recién la transmisión. No ha escuchado bien. Yo lo que estoy diciendo, y repito, y ahí está la grabación. Seguramente van a querer minimizar esto, ¿no? Van a querer minimizar esto, ya sea Comiso o ahí por el lado de la U, y hacerlo ver como si fue parte del folclore, una gastada, una como dicen los argentinos, una chicana, ¿no? Pero esto no es una chicana, esto es una falta de respeto, ¿no? Claramente. Así que no me sorprendería que Comiso o la U, o de parte de la U, quieran minimizar esto, que esto no se puede minimizar, esto es una falta de respeto, hay que decirlo, ¿no? Y lo aclaro porque por ahí seguramente mi amigo Dani Cornejo está entrando a la transmisión y piensa que yo estoy minimizando este hecho, y para nada, ¿no? Sí, a ver, yo un poquito infiero lo mismo. Yo también, di mi interpretación, señalé más o menos lo mismo que tú, Paul. Que me parece que Cristal es un grande, seguramente con no la misma cantidad o arraigo popular que Alianza y la U. El hecho, de repente, por ahí, de no ser un clásico y que todo el fútbol esté centralizado aquí a nivel nacional, hace que tanto la gente de Alianza como de la U, digamos, se dividan o se unan, incluso si quieres, en contra de Cristal, ¿no? Por decirlo de algún modo. Me parece que también va por ese lado. Al final esto es un tema bastante subjetivo, hay que decirlo, es materia de opinable, ¿no? Yo no estoy de acuerdo contigo en el tema de lo que señalaste de los títulos profesionales. Mira, y amateur, porque incluso hubo un comentario acá que lo dijo, en la época amateur se jugaba así porque era lo que había. Y es la verdad, era lo que había. Y así se jugaba. Y a los que hay gente que dice, no, pero en provincias, ¿por qué no se cuentan los títulos? Había un torneo de fútbol en el Perú. Había un torneo, era un torneo amateur, pero existía. Y era lo que se jugaba. Entonces no podemos desmerecer a los que en su momento consiguieron cosas importantes para sus clubes, porque simplemente se nos antoja decir que es de ese modo, Paul. La verdad, perdóname que me caliente, Paul, porque yo puse la misma premisa. Si Cristal hubiera estado en esa época, nadie le quitaría y hubiera conseguido algo, nadie le quitaría sus títulos. Exacto, nadie se los quitaría. Entonces no podemos decir alegremente que solamente empezamos a contar de la era profesional, Paul. Yo parto desde el momento de que Cristal se fundó, ¿no? Y a la fecha, ¿no? Pero por eso, eso lo dice Cristal, ¿y quién más? Te pregunto, ¿quién más lo dice aparte de Cristal? Lo dice Cristal porque es la manera de defender el hecho de que tiene más títulos que otros clubes. Pero si lo dijera el Boys, si lo dijeran todos los equipos y se unieran en contra, yo diría, ah, no, claro, lo dicen todos. Pero en cambio, si lo dice solamente Cristal y no justifica el hecho, o sea, no me justifica bajo ningún concepto el hecho de que sea de ese modo, porque dice, porque en Paraguay es así. A ver, vamos a la fuente. ¿Quién es el que organiza los torneos? La FIFA. La FIFA dice esto. Entonces no me puedo quedar solamente con lo que opina Cristal. No me puedo. Por eso te digo que eso es desinformar a la gente. Porque aquí ya. A ver, cuando tú decías lo de la Padula. No. Escúchame. Yo te dejé hablar. Déjame terminar y luego entras tú. Cuando tú dices lo de la Padula, y yo te digo, para mí la Padula tiene que ser titular. Pero yo no te digo que la Padula simplemente tiene que ser titular, porque se me ocurre. Digo, ¿por qué? Porque me parece que juega en Italia, porque me parece que tiene más variantes, porque me parece que está a un nivel competitivo mucho más importante que Ruiz, y trato de justificar mi opinión. No simplemente la tiro, por tirar.
Yo te he preguntado, no porque me quiera poner a discutir contigo ni generar polémica, sino porque no entiendo lo que me dices tú. Dices, yo cuento desde tal momento. Ahora, explícame por qué, ¿no? No, a ver, pero lo que decías, bueno, estamos viviendo con el tema de la paula, ¿no? Pero, o sea, tú das tu opinión sobre lo de la paula, lo justificas, ¿está bien? Pero es tu opinión, sigue siendo tu opinión. Pero no porque está... tú lo, porque, a está... ver, déjame terminar. ¿Pero me has escuchado? ¿Me has escuchado claramente o no? Te estoy escuchando claramente. Okay. No porque yo dije que justifiqué. Yo no te... Y lo puedes justificar. A ver. Y lo puedes justificar muy bien. Pero es tu opinión. Sigue siendo tu opinión. Eso es verdad. Eso es verdad, ¿listo? Paul. ¿Listo? Por eso te digo que esto es muy subjetivo. Por eso te digo que es muy subjetivo. Pero no me tires la bomba. No me digas. Yo empiezo a contar desde aquí. Pero dime por ¿cuál qué. ¿Cuál bomba? Ah, escúchame. ¿Cuál bomba? Acá la gente. A ver. Justamente lo que yo digo. Y yo no estoy desinformando. Yo simplemente he dicho que la FIFA cuenta títulos profesionales y amateurs. Listo. ¿Cuál estoy desinformando? Pero eso ya no es opinable, pues, Paul. O sea, eso me parece a mí. Que eso es, por eso digo que no es opinable, porque si hay una regla, si hay una regla, pero eso está es una bien, regla, pero está bien, pero a ver, mando en el área, penal, ¿no? ¿Por qué estoy desinformando? A ver, explícame por qué estoy desinformando. Yo he dicho que no cuentan los títulos amateur, he dicho que no cuentan. Porque hay mucha gente que está interpretando. A ver. Pero esa es la opinión de los hechos de Cristal, hermano. Listo, ¿cuál es el tema eso? ¿Tú pero, decir, a ver, no, pero que hay gente pero que... es, ver, te parece a ti, te parece a ti, Paul, honestamente, gente... que eso es opinable? ¿Te parece que eso es opinable? Te pregunto, honestamente, ¿cuál? Honestamente, yo te estoy preguntando honestamente, ¿te parece que eso es opinable? Si hay una, no, si no, la FIFA, o sea, viene si y dice, escúchame, si la FIFA viene y dice que hay una, la norma es así, ¿tú crees que eso es opinable? A ver, pero estamos, a ver, Lucho, estamos partiendo desde que los títulos amateurs y profesionales cuentan, ¿estamos o no? Ok. Entonces, ¿por qué hacer la diferencia? ¿Por qué hacer la diferencia? No entiendo por qué hacer la diferencia. Baja, espera. No generes polémica con... Escúchame. A ver. Señor. ¿Amateurs y profesionales cuentan o no cuentan? Cuenta. Sí cuentan, según la FIFA. Listo. ¿Estamos desinformando? No, ya, por eso. No. ¿Estamos desinformando o no? Ya, dale, te estoy diciendo que no. Listo. Ahora, de ahí a lo que opine la gente... Este es fútbol, señor. Este es fútbol. No. Pero escúchame, ahí te estás yendo por la tangente. Por eso digo que te vas por la tangente, Paul. Te vas por la tangente. Porque, escúchame, tú al igual que yo, somos comunicadores. Y cuando hay cosas que opinar, se opina. Lo de la padula, si puede ser o no titular, bacán. Eso te lo acepto. Pero que tú me digas. Escúchame. Espérate un ratito. Que tú me digas que de repente los títulos profesionales para ti tienen más peso y me justifiques y me digas, mira, porque ya estaba un campeonato más organizado, te atraco, ¿ok? Pero que tú me digas a mí que tú empiezas a contar simplemente porque se te ocurre a ti que hay que contar desde ahí, no tiene ni pie ni cabeza, Paul. Date cuenta de lo que estás diciendo. No sé si me estás entendiendo también. Tú mismo te estás respondiendo porque tú estás diciendo, a ver, si tú me dices porque tú crees que porque ese profesional es... A ver, empiezas a contar porque tú crees que porque a partir de ahí se posiciona... Yo te he preguntado a ti, tú no me has dicho nada de eso. Si no me dejas terminar, hermano. Hermano, tienes media hora en el programa. No me vas a decir que no te has tenido opción de oportunidad de decirlo. Te lo argumenté diciéndote que para mí tiene más mérito porque Cristal, a partir de que se fundó, es el equipo que más copas, más títulos ha ganado. Listo. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que acabo...? Eso, a ver, eso para ti es... Pero no estoy desinformando, eso es una verdad. Lo que tú acabas de decir va en relación a la grandeza, no al mérito del torneo. Listo, corte ahí, listo, ahora, decir que de Cristal desde que se fundó, de 13 de diciembre de 1955 a la fecha, es el equipo que más títulos ganó, ¿eso es una mentira? No. Ah, listo, entonces no estoy desinformando, señor. ¿Quién está discutiendo eso? Yo lo he dicho. No, porque tú, ¿quién está discutiendo eso? Dije que Cristal tiene 20 y la U tiene 19. Lo dije. Porque tú estás diciendo que yo desinformo. Yo no estoy desinformando en ningún momento. Yo estoy partiendo lo de... Lo que estás haciendo... A ver, ok. Tu opinión es tendenciosa, pero sin argumentos. Ahí está, te lo voy a decir. Es una opinión tendenciosa sin argumentos. Bueno, es tu opinión. No, Paul. Pero analiza, pues, o sea, lo que estás diciendo. Analiza lo que estás diciendo. No me estás justificando bajo ningún concepto el hecho de que un título profesional valga solamente desde el 55 para adelante. O sea, no te estoy diciendo ¿qué tiene eso que ver? Te estoy diciendo que, a ver, yo, no te estoy diciendo que yo soy la FIFA. Yo, para mí,
más allá de que sí, tiene mérito, pues que capaz no sea. Puede tener más mérito, puede tener más mérito, te lo acepto, puede tener más mérito, pero eso no implica que solamente se cuente desde ahí. Está bien, pero ese no te estoy, pero estamos partiendo de, te estoy diciendo de, a ver, es que es lo mismo. Mira, hermano, escúchame, escúchame, si yo me pusiera en bajo tu premisa, si yo utilizo tu premisa, yo también podría decir, oye, pero mira, Alianza jugaba más bonito, pues, entonces el título de Alianza vale más, porque Cristal no ganó ni el Apertura ni el Clausura, pero fue primero el acumulado, entonces no. No, Cristal es el campeón. Ejemplo, pues, ahí no entra y estamos hablando sobre títulos, o estamos hablando sobre juego. Por eso, o sea, algo que es un reglamento, que es parte del reglamento, lo estás llevando a materia opinable. Estamos hablando sobre título, ¿no? Yo no he dicho acá que Cristal juega más bonito o Cristal juega feo. El título del 2014 de Amedi, 2016, no vale porque Cristal juega horrible. No entra su ejemplo. Por eso, no entra, lo que está diciendo no entra. Bueno, en fin, escúchame. Esto creo que tiene para rato y tiene para mucho. Igual hay muchas cosas que son, repito, bastante subjetivas y creo que se puede opinar al respecto. Okay, desde mi punto de vista no se puede, desde el tuyo sí. Seguramente habrá oportunidad de debatirlo con mayor cantidad de tiempo, ¿no? Probablemente el día jueves armamos algo bonito y nos juntamos y ya face to face lo resolvemos. Creo que acá es el único que he hecho, el único que he hablado sobre la persona de Comiso, ¿no? He dicho que es inadmisible que venga y en parte de respeto, desconozco un poco la historia del fútbol peruano. No, yo no te he visto nada a ti de decir, Lucho. Yo solamente he escuchado que te dices, es una persona polémica, no podemos esperar esto. Hermano, después me dices que yo me quiero ganar al hincha de Cristal. O sea, porque si eres tibio, entonces yo te podría decir, no, pero entonces estás quedando bien con la gente en la U. ¿Y los de Alianza no? Porque no está. ¿Y los de Alianza no? Porque no. ¿Y los de Alianza no? Con los de Alianza no quedó bien también. No, pero no está siendo claro, porque a ver. ¿Por qué? ¿Por qué no soy claro? A ver, dime, escúchame. Sí, porque... No te piques, Paul. No me pico, simplemente porque te escucho decir, me parece polémico, pero él es así. Nada más, ¿eso nomás se merece decir el Comiso? A ver, pero escúchame. Es así. ¿Pero qué quieres que...? A ver, o sea, si tú entiendes el fútbol, escúchame. Porque es así, hay que dejar que falte, que siga... diciendo cualquier improperio. Pero escúchame, o sea, está bien. Por ejemplo, ese materia opinable, ¿a ti te parece una falta de respeto? A mí me parece una gastada. O sea, que la gente de Cristal se araña y salga a decir, es tomarle demasiada importancia a las declaraciones de Comiso. Me parece que ¿cómo es el dicho? Bueno, no lo tengo ahorita de la mano, pero si yo le hago mucho caso a lo que él dice, es porque verdaderamente me importa lo que dice. A ver, yo lo que qué dije... Qué bonito, ¿eh? O sea que ahora, Comiso habla mal de un equipo peruano y Eso es desinformar. Comiso no ha hablado mal desde tu punto de vista. Desde tu punto de vista, para mí, el que él diga que no es grande es una opinión. Que él diga que es un grande o no es una opinión. No es faltar el respeto, es opinión. Puede estar equivocado, ¿no? Comiso dice esto y es una gastada. Y Ahmed despotrica barbaridad y media en un audio y ahí sí Es distinto, ¿no? ¿Verdad? Es distinto. Lo que dijo Ahmed es totalmente diferente. Él criticó abiertamente. Es distinto. Lo dejo ahí porque nos vamos a quedar acá de largo. Eso es materia opinal y seguramente, repito, el juez sabrá. A mí me parece que es un tema de opinión. Y lo otro sí creo que fue una crítica artera, que no es lo mismo, por lo menos para mí. Listo. Paul, gracias por estar aquí esta noche. No, de nada, los seguidores, la gente del chat y los suscriptores, así que nada, hasta otra oportunidad. Fue Paul Montalva, polémico, entonces también la charla que tuvimos esta noche. En fin, ya están ahí el jueves, de hecho va a ir en relación a este tema. Tenemos ya las votaciones culminadas para conocer finalmente qué opina la gente. Si Sporting Cristal está a la altura de Universitario y Alianza Lima como grande del fútbol peruano, sí o no. Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, redoble de tambores acá. ¡Pam! ¡Ahí está!
Sí, 53,4%, no 46,6%, dice Sporting Cristal. Está a la altura como grande del fútbol, como a la altura de grandes como Universitario de Alianza en el fútbol peruano. 73 votos, ¿ah? Me gustó que la gente haya participado. Hay algunos que han opinado, Cristal es grande en todo, pero en hinchas no. Se podrá pasear a Alianza y la U, pero el tema de los hinchas les falta. Igual les considero un grande del fútbol, pero no por sus logros, dice Alexander en sus opiniones. Vamos que vamos, ya con Sporting Cristal además, y saludar a los hinchas, agradeciendo además a Meridian Bet, ¿ah? Recibe hasta 400 soles, ¿ah? 400 soles como bono de bienvenida y regístrate con mi código, el 610-686 en Meridian Bet, y gana harta plata, hasta 400 soles en tu bono de bienvenida para que puedas gastarlo en lo que quieres. De repente ya se viene el día de los enamorados aquí nada más, así que si no tienes plata, estás micio, estás aguja y necesitas hacer algo para poder regalarle a tu flaquita o a tu chico, ya sabes, te metes a Meridian Bet, haces tu primera apuesta, tu primer depósito y recibes hasta 400 soles en tu bono de bienvenida. Ha sido la opinión de la gente. Para cerrar nada más con lo de la Pepa Valdesari, que lo que dijo, bueno, entiendo también se picó, y Comiso se está ganando enemigos, es lo que ha dicho Roberto Palacios, jugador emblemático de Sporting Cristal. Miren lo que dice, rapidísimo nada más, justamente el Chorri. Es una pena muy grande que se exprese de esa manera, me gustaría que saquen las estadísticas del año 90 en adelante. ¿Quién ha conseguido más títulos y quién ha representado al Perú a nivel internacional? Sporting Cristal se ha convertido en un equipo importante en el fútbol peruano, así como Alianza Lima y Universitario tuvieron que pasar un tiempo importante para convertirse en equipos importantes. Cristal también lo ha hecho, ajá, ¿no? Que yo concuerdo con las declaraciones del Chorriano Palacios. Además dice Comiso, se está ganando enemigos, espero que no pueda pasar a mayores. Me da mucha tristeza escuchar a alguien que considera a un amigo de un equipo que yo tanto quiero, tanta gente que trabajó para poder engrandecer este equipo y no es bueno que se haga ese tipo de declaraciones, es lo que dice una vez más el Chorriano Palacios. Además dice Cristal siempre ha buscado lo mejor, uno como hincha espera que se arme no solo para el torneo nacional, sino para que pueda brillar a nivel internacional. Se ha picado y con toda razón la gente del Sporting Cristal, que hoy por hoy, también hay que decirlo, presentó a Percy Prado en conferencia de prensa. La imagen y firma de lateral proveniente de Francia, del Nantes, ¿no? Algunos dicen que está subidito de peso, ya ustedes me dirán. Y hablando justamente de Sporting Cristal, ha dicho no tiene que nada que envidiarle a los clubes europeos. Rapidito leemos la nota, dice: estoy muy feliz de haber llegado a este club, agradezco a quienes facilitaron mi llegada y mi integración, estoy feliz por entrenar de nuevo con el grupo, no conozco mucho al fútbol peruano, pero como jugaré el campeonato, pero si me preguntas a fin de año podré responder, jugaré donde el profesor me necesite, si es en la mitad del campo o en defensa. Además ha dicho, en los primeros días de trabajo fueron duros para mí, se trabajó bien, es como si no hubiera cambiado de club. Sporting Cristal no tiene nada que envidiarle a un equipo de Europa, sabía que es un club histórico del país. Mira, totalmente diferente, ¿no? Histórico. Me siento feliz de volver al Perú, todos me recibieron muy bien, han sido muy cariñosos, mis compañeros me hablan mucho, hacen que se sienta lo mejor posible, que me sienta, ¿no? Mi mejor temporada fue la última, di mis primeros pasos en la Liga 1 o en la Liga 1. Fue importante para mí el crecimiento profesional. Fue muy bueno jugar con Benevento. Benevento, ¿no? Lo quiero mucho. Tiene mucha calidad. Entiendo que es Benavente, ¿no? Aquí lo han hecho tal cual la traducción o el texto está mal. Todavía es muy temprano para hablar de la selección peruana. Si hago buenos partidos y tengo mayor visibilidad, tal vez el profesor Ricardo Gareca me pueda llamar. A los hinchas, dice: vengo a dar todo por el equipo, no sé si soy más importante que los demás, solo soy un jugador de Sporting Cristal que dará todo por el club. Trabajaré duro para ganar mi plaza. Hace solo 2 días entreno con mis compañeros, pero hay personas de mucha calidad y jóvenes muy buenos. Vengo a progresar y salir adelante. Me motivó que es el club campeón, jugará la Libertadores y un reto importante que me anima mucho. Es un club muy serio, con buenas instalaciones y compañeros de calidad. Finalmente ha sido de ese modo. Recién llegué, el profesor me pondrá donde necesite, ¿no? Sobre jugar en Perú, dice: fue una decisión importante venir a Perú, dejé gran parte de mi vida en Francia, llegué a un club con grandes instalaciones, con un gran departamento médico, me siento feliz de haber llegado y ser parte de la familia celeste, me siento mejor jugando de lateral, sé que al entrenador le gusta el toque, creo que para mí será una buena temporada, estoy muy feliz de haber llegado a este club, agradezco a quienes facilitaron mi llegada y mi integración, estoy muy feliz por entrenar de nuevo con un grupo. Y ahí está, la presentación entonces oficial de Percy
Prado. Vamos ahora sí con otros temas y al chat, porque no ha habido oportunidad de leer a la gente que estaba en el chat en vivo. ¿Eh? A ver, un segundito nada más. Ahí está, rapidísimo. Escuchar algunos audios, hay gente que ha opinado y quiere conocer, quiero conocer qué cosas es lo que piensan al respecto. A ver, vamos con este primer audio. Hola, Canepa. La verdad no sé por qué tanto alboroto por lo que dijo Comiso, la verdad dijo la verdad. O sea, es el único técnico que dijo la verdad. Y días antes el Puma Carranza dijo lo mismo, ¿no? Cristal no es un equipo grande, ¿ya? Cristal no nació como la U y Alianza. Cristal nació de comprar la categoría del Sporting Tabaco, ¿ya? No subió a primera como los demás, ¿ya? Y siempre tuvo el respaldo de una cervecería, la más grande del Perú. Ya sería el colmo si con esa cervecería y con 50 millones de dólares de presupuesto anual no ganaran títulos. Pero eso no los hace grande, es como la San Martín, ¿no? Al principio tenía mucha plata y ganaba títulos, pero ya luego le bajaron el presupuesto, ¿no? Y bueno, pues hay periodistas que quieren desmerecer, obviamente, ¿no? Si Rivaldetti ahorita estuviera en el ángulo, diría que solo se cuentan los títulos profesionales, ¿no? Y o sea que Lolo Fernández, Manguera Villanueva, Valeriano López, no existieron, ¿no? Lo que pasa es que Cristal está envidioso de la U y Alianza porque ellos tienen grandes ídolos, ¿no? Por ejemplo, la U tiene a Lolo, Alianza tiene a Manguera Villanueva, Cubillas, y Cristal no tiene a nadie, pues, ¿no? Tiene que a Uribe, Uribe no tiene el carisma, pues, ¿no? Y bueno, eso es todo, Canepa, ¿no? Y ahora no hay más que decir, ¿no? Cristal no es un grande. Buenas noches. Ajá, polémico siempre en las declaraciones de nuestro seguidor, ¿no? A ver, Diego Rodríguez me manda 30.000. ¿Por qué me mandas 30.000 audios? A ver, vamos con dos. Hola, Canepa. Vengo acá a responderle al señor Montalvo. Señor Montalvo, a ver, si bien es cierto lo que dijo Comiso, y yo así en parte no comparto lo que él dice. Algunas cosas, ¿no? Pero otras cosas sí, en parte es un poco cierto lo que dice también en otras cosas, porque, por ejemplo, a ver, no es lo mismo ser popular que ser grande, eso también es verdad. Pero, a ver, si lo comparamos, como te dice, con estadísticas, si lo ponemos todo a nivel de hinchadas, Alianza creo que tiene más hinchadas hasta que la U, creo, si no estoy mal. Ahora, si lo ponemos a nivel de copas, la U creo que tiene más que Alianza y que Cristal. Entonces, si se da cuenta, si lo ponemos por estadísticas, Cristal siempre queda el tercero. O sea, nadie niega que es el tercer grande del país, pero tampoco es para que se arañen por lo que dijo Comiso. Pues al final lo que dice Comiso, por más que algunos hinchas compartan que es verdad, otros que no, ya todo el mundo sabe cómo es Comiso, pues, señor. No le va a hacer caso a ese personaje también. A ver, espérate, ya vamos a salir con algunos audios. La gente que está en el Facebook. Christopher Mitzwar dice, los títulos no hacen la grandeza, la humildad y los méritos logrados hacen la grandeza. Es como decir que un nuevo equipo por peruano gane desde ahora 20 veces consecutivos el título y eso no lo hace grande del fútbol peruano, o sí, será dependiendo de su campaña en cada campeonato. Mientras que USJ Mus dice, Montalvo, si te ofendió las palabras de Comiso, anda y pon tu denuncia. Impresentable, dice, ¿no? El único grande Cienciano, Chris César, es lo que dice aquí la gente en vivo opinando. Denle like, comenten y comparten el Facebook. La gente que está enganchada en Facebook también agradecerles. Un abrazo para todos. Estamos entre 15 y 20 más o menos oscilando y más de 200 y pico. En algún momento más de 280 en vivo también en el YouTube. Así que invitarlos a darle like, comentar y compartir y mandar sus audios. Voy a recibir solamente 2-3 llamadas para que sobre el cierre den su opinión al respecto. Así que al toque, porque voy a pasar al tema de Alianza. Hay que hablar un par de cositas sobre el cuadro victoriano. Al toque. Suelto este audio y luego me mandan sus opiniones en llamada. ¿Por qué? ¿Qué pasó en los 90? En los 90 todo el mundo sabe que Cristal compraba todo lo mejorcito. Y sabemos, pues, que acá se le tiene bronca a la gente que tiene plata. La gente que tiene plata le tiene una bronca. Entonces Cristal se ganó esa animadversión por lo que pasó en los años 90 y... Es por eso que hasta ahora mucha gente le tiene como que un poquito de bronca por eso, pues. Pero es una estupidez, yo pienso que ya eso ya debería de pasar a un segundo plano, ¿eh? Además, la U y Alianza no tienen la culpa que Cristal se haya creado en el 60. Bueno, perdón, en la década del 60, digo. Esa no es culpa ni de la U ni de Alianza. Entonces, ¿por qué no se cuenta desde que era Sporting Tabaco?
¿Cuántos años estuvo sin campeonar? A ver, señor. ¿Por qué no dicen eso? A ver. No, pues, señor Montano, no soy impresentable. Complete un presentable, señor. Un bambate, señora. ¿Cómo va a decir que... ¿Cómo va a contar los títulos de Cristal desde que se fundó? Obviamente, pues, señor, no va a contar para atrás, ¿no? Porque no existía Cristal, pues, señor, también. Usted bien... Como dice el señor Canepa, todos los clubes utilizan ese argumento, obviamente, desde que se contó se cuenta, pues, señor. Bueno, ahí está. A ver, ahora sí. El que quiere mandar, el que quiere meter una llamada, lo hace el toque al +51 960 571 535. Solo dos, tres llamadas, pero cortitas, un minuto nomás, opinando al respecto, ¿ok? Al toque, al aire. Estamos al aire todavía, los que quieren opinar sobre el tema, si es que consideran lo mismo o no. Polémico, ¿eh? Polémico bastante. Esta situación que se ha dado con respecto a las palabras de Ángel David Comiso, que seguramente también el jueves tendremos un debate bastante importante. Mientras la gente se va empilando, soltar nada más rápidamente que ya se... A ver, ahí está la llamada. Entró la llamada. Vamos que vamos. Pero, a ver. Estás al aire. Bienvenido, José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi estimado Canepa? Te escucho, José. Bueno, cortito. ¿Cuál es tu opinión? En esta vez, para opinar con respecto al enano mental, al enfermo psicótico Comiso. Realmente vuelve a ser polémica por algunos argumentos que manifiesta él, ¿no? Pero pienso que un técnico que dirige la Liga Profesional del Perú no se puede expresar de esa manera de un equipo. Pienso yo que todos nos merecemos un respeto, mi respeto a todos los hinchas de la U, de Cristal y de los demás equipos del Perú, ¿no? Pero me parece que no ha terminado ni siquiera la secundaria para poder, digamos, hacer polémica de un tema que verdaderamente deja mucho que desear su comportamiento de ese señor. Ya en el último partido que hubo, digamos, en la final, creo que con un espíritu matonesco, creo que ya deja un comentario negativo sobre su persona. Solo en el Perú se ve ese tipo de técnicos. Verdaderamente, si yo pertenecería a la Federación Peruana de Fútbol, pienso yo que se le daría una sanción ejemplar a ese señor para que vuelva a la escuela, se eduque y sea un verdadero profesional. Listo. Eso sería mi comentario. Listo, José, gracias por estar aquí en vivo. Un abrazo. Para la distancia. Un abrazo. Ahí estaba José desde Benevento. A ver, yo creo que en realidad esto que menciona José con respecto a la actitud matonesca de Comiso, que yo tampoco estoy de acuerdo, o sea, que no estoy de acuerdo con su actitud, es verdad, ¿no? Habría que sancionar, ¿no? Ahora, con respecto a estas declaraciones, yo repito, esto es una opinión, ¿ah? ¿Eh? Es una opinión. Ahora, el que lo quiere interpretar a su manera, Está bien. Luego, las actitudes matonescas, eso sí. Yo recuerdo incluso a Diego Pablo Simeone haciendo un gesto, ¿no? Vulgar en un partido en la Liga Española o la Copa del Rey, me parece. Y le aplicaron una sanción. Se tuvo que quedar tranquilito, ¿no? En cambio, acá nos quedamos de brazos cruzados y finalmente dejamos que se repitan estas actitudes, ¿no? Pero no, ya no estamos en esa época. A ver, rápidamente, para ahora sí pasar al tema de Alianza Lima, concreto. José Manzaneda entonces ha sido oficializado por el cuadro victoriano y está ya de manera entonces oficial, lo colocamos aquí para que se vea entonces el anuncio. Dame un segundo nada más, ahí está. De vuelta a casa, le damos la bienvenida a José Manzaneda para esta temporada 2021. Muchos éxitos, Manza, el corazón del pueblo, la imagen justamente del hombre en mención con la camiseta victoriana, su firma y... la respuesta ha sido positiva en las redes sociales. Además, él ha colgado una fotografía en su cuenta de Instagram donde dice: nunca debimos separarnos. Me gusta la contratación de Manzaneda, pero siempre y cuando sea un jugador al que le den las oportunidades que necesita, ¿no? Manzaneda es un buen jugador, ha estado en la selección, pero siento que en Alianza Lima, con la llegada de Felucho Rodríguez, terminaron peleándose mucho el puesto y eso fue en desmedro de sus participaciones. Se termina yendo porque incluso renegando contra Pablo Bengochea, quien le acusa de que tan difícil es jugar con Chocolate, ¿no? Se va a Lavallejo, ahí finalmente no tiene demasiados minutos y hoy por hoy lo estamos viendo nuevamente en Alianza Lima. Ojalá que pueda crecer con el cuadro victoriano. Es un buen jugador. Para segunda creo que es suficiente, ¿no? Eso no está del todo descartado. Ese club de Alianza Lima ya desaparecerá en tercera. ¿Qué se puede esperar de un impresentable como Comiso? Solo fomenta todo
lo que está sucediendo, la falta de respeto entre hinchas. Ajá. Vamos con este último audio. Así vamos con audios. Ya en la, estamos en la parte final del programa. Mira, para poder determinar cuál es el club del fútbol peruano más ganador, siendo objetivos, ¿eh?, tendríamos que dividir la cantidad de títulos entre la cantidad de años que tengan. De esa manera podemos medir y determinar objetivamente quién es el club más ganador. Si dividimos en el club de Alianza Lima, sale el 19%. Si dividimos de Universitario, sale el 27%. Y el de Cristal, 30%. Ahí podemos ver objetivamente quién es el club más ganador. Ahora, si vamos a hablar de la popularidad, claro, la U y Alianza van a ser más populares por la misma, por el mismo motivo, ¿no? Porque son más antiguos. Ahora, si Cristal hubiese sido fundado en 1900, seguramente hubiese sido uno de los más populares, pero no. Uno de los motivos también por cual la hinchada de la UA y Alianza sigue manteniendo en gran cantidad es porque ellos viven del recuerdo. Quieran o no quieran, ellos viven del recuerdo. Ahora, uno de, también de los motivos por qué se sigue manteniendo la cantidad de hinchadas de esos clubes es porque la influencia de los padres. Los padres influyen en que se tienen que ser hinchas los hijos. Esa es la verdad. Saludos, Canepa. A ver, evidentemente hay algo de cierto en lo que dices, pero es también relativo hasta cierto punto, ¿no? Porque, a ver, yo también podría argumentar que la San Martín nació en el 2004. La San Martín tiene dos, tres títulos, digámoslo así. Tiene, creo que, si no me falla, ganó en el 2000... Ah, si no me falla el dato, 2007, 2008 y luego 2010, creo. Si no me falla el dato. Entonces podría decir, si nació en el 2004, de aquí para, desde que se fundó San Martín hasta acá, yo decía, oye, solamente ha pasado 16 años, tiene 3 títulos en 16 años, San Martín es uno de los grandes. No, pues no, seamos objetivos, ¿no? Este tema, esto en materia de los años en los que se fundaron, es muy relativo. Porque, a ver, si tú me dices, si Cristal hubiera nacido, se hubiera creado en 1901, bueno, Cienciano es de 1901 y yo no sé si Cienciano es el equipo más popular, el tercer equipo más popular y está en primera división, ¿eh?, del fútbol peruano. Municipal también es bastante antiguo, el Boys también es bastante antiguo y no son, no tienen más arraigo popular que Sporting Cristal, querido amigo. Municipal y Boys no tienen más arraigo que, ni el Cienciano del Cusco tiene más arraigo popular que Sporting Cristal, no lo tienen. Entonces, lo que me dices es, repito, bastante relativo. Ahora, si yo... aquí no estamos hablando de quién tiene más títulos, porque acá de lo que habla Comiso es de la grandeza, ¿no? Evidentemente, si nos ceñimos exclusivamente, solamente a los títulos, y tú entras a tallar, por eso te decía, desde el año en que se fundó. A ver, yo también podría decir, no sé, los de la U dirán, bueno, Alianza tiene más años también que yo, si yo hubiera nacido en 1901, de repente tendría más títulos que Alianza. ¿Me entiendes? O sea, de hecho que ya los tiene. Entonces... podría decir, y bajo tu premisa, Cristal sería el equipo más grande del Perú, luego la U y tercero Alianza. Y si tú le vas donde los de Alianza, te argumentarán otras cuestiones y los de la U otras cuestiones. Y esto de los padres, cuando, a ver, yo les digo a ustedes, ¿no? Lleva mucha gente que ven ganar al Tottenham y ya quieren ser hinchas del Tottenham, ¿no? Entonces nos acomodamos a la realidad del momento, ¿no? Por eso repito, hoy por hoy Cristal tiene su una cantidad importante de títulos, como lo dijo el Chorrillano Palacios, desde el 90 para acá. Por eso es que yo argumentaba al comienzo del programa el tema de Chemo, que él decía que no sentía un clásico con Cristal, ¿no? Pero el Cuto Guadalupe decía que sentía más clásico con Cristal que con Alianza, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos detalles creo que no podemos dejarlos escapar. A ver, Miguel Herrera dice: aló, Miguelito, buenas noches. ¿Estás al aire? Contra de los... Sí, gracias. Yo estoy en contra de la opinión de Comiso, y lo que más me dio rabia fue en el 2019, cuando con papá y con mi tío que ven en el norte, escuchamos en el Chechi Barra, en su bloque, dijo que él, yo no ando llorando ni mariconeando por los rincones. Eso le dijo a Comiso ahí en donde... Le dijo a Bengoche ahí en donde ella me piconía un poco ahí. Y más habló que
asquerosidades habló de Bengoechea en ese año, cuando sale campeón de clausura. Eso es lo que yo escuché. Okay. Y habló asquerosidades. Sí, pero yo... ¿Estás en contra de sus declaraciones? Ahí un poco. Sí, estoy en contra y además compara con unos equipos que son de media tabla como Boca, River, ahí en donde se saltó la valla más alta, ahí en donde parece que en las declaraciones de la Pepa, ahí estaba escuchando un poco que él estaba en contra de Comiso, de que cómo va a hablar así en conferencia de prensa, algo que ya no es un ya no se le trata como entrenador, sino como un animal, así como dicen los pastores, como un animal ya se le trata de okay. Personas ya. Ok, Miguelito. Listo, gracias por participar. Un abrazo. Gracias, saludos. Un abrazo también acá también en Barranca. Un abrazo. Ahí estaba Miguel opinando. Listo, muchachos. Ahora sí. Nelson Pumaleque dice, no se trata de eso. Sabes muy bien que la historia dice que la U es el más ganador del fútbol peruano. Pero el equipo más grande del Perú es el Cienciano del Cusco. Tiene 2 títulos internacionales. Los demás son solo los más populares. La U, Alianza y Cristal, y eso que soy hincha de la U, digo lo que es Cienciano, es el más grande del Perú, ¿no? Pero es que la discusión entiendo que estaba en relación básicamente a la Liga 1. Hay gente que te dirá, Nelson, que un grande nunca se va a la baja, ¿no? Te lo digo así, honestamente, hay gente que argumenta, hay muchos argumentos, como el que pones tú, como el de la baja, como el de los estadios, los hemos escuchado hoy día, de hecho. Tal vez hubiese sido, tú lo has dicho. Saludos a todos. En el Facebook también que hay una gran conexión. Faltan 15, 17 likes, muchachos. Los que están en vivo acompañándonos, agradecerles por su presencia. Pedirles, si es que es posible, que le den like al programa para poder opinar también, para poder llegar a los 100 likes. A ver, hablaríamos quién es el mejor. Alianza, 120 años, 23 títulos. Prioriza los años. La U, 97 años, 26 títulos. Prioriza los títulos. Sporting Cristal, 66 años, 20 títulos, prioriza los títulos consecutivos en los últimos años. Sí, pues por eso digo que es bastante debatible. Pero tiene razón Comis, en el ranking de equipos grandes está Alianza, La U y Cristal en ese orden. River se fue a la segunda y igual es el grande de América, dice. Por eso digo que hay muchos argumentos que pueden utilizar aquí la gente. Y bueno, siempre va a ser materia debatible. A ver, rápido. ¿Qué tal, Canepa? Aquí te saludo desde Japón. Ay, me dan risa los hinchas de Cristal. No aceptan que son terceros, pues. Y como ahorita que está hablando, que la U y Alianza son antiguos, eso no tiene nada que ver. Siempre van a ser los terceros y ya está, hermano, y punto. La U, Alianza y Cristal, ese es el orden para mí. Saludos. Melgar es de 1915 y tiene 2 títulos, y Cienciano nunca ganó un solo título, dice acá nuestro seguidor desde Japón. Te invito a hacerte miembro también del canal, querido amigo, así que ahí tienes disponible la opción. Cristian Ugarte dice... Saludos, Caneparian. No, la verdad, lo de Comiso ya es una falta de respeto. ¿En qué se basa él para decir que es grande un club? ¿En los años que se ha fundado? O sea, el que tiene más años y es más antiguo, es más grande. ¿En la cantidad de hinchas? Hay tantos pirañas que hay ahí por pseudo hinchas. Y por eso, porque son una cantidad, ya es un club grande. ¿Por los títulos ganados? ¿Qué? Los títulos nacionales. Entonces, vamos a los internacionales. ¿Cuántos tiene la U, Alianza y Cristal? Ninguno. ¿Quién tiene? 2, Cienciano. Él sería considerado el más grande, porque el grande en Brasil, en Argentina, les duela a quien le duela, es quien gana títulos internacionales, no títulos locales. Por eso Boca, River, Sao Paulo, Santos son considerados grandes porque tienen títulos internacionales. No como la payasa en Perú que dicen grande por simplemente tener más hinchas. Eso no es grande, y en ninguna parte del mundo, solo acá en la burbuja de Perú. Saludos a todos. Bueno, entiendo tu postura, entiendo que también es materia debatible, cada país tiene sus equipos grandes, así consigan títulos o no a nivel internacional, dentro de su liga local tienen sus equipos grandes, ¿no? La Universidad de Chile es un equipo grande y recientemente, ahora último, ganó una sudamericana, ¿no? La U Católica, hasta donde yo sé, no ha ganado ni sudamericana, ni tampoco ni tampoco Libertadores, ¿no? Colo Colo es el único que tiene en su momento, antes de eso no era grande, después de sí, o sea... Repito, por eso creo que es debatible. Dios sabe de todas las cosas. Agradezco la preocupación de los botafoguenses. Me estoy cuidando a mi familia y principalmente animando al glorioso, ¿no? Animando al glorioso, que es el equipo de Botafogo. Pronto
Me recupero, dice Lecaros, quien ha sido diagnosticado con el COVID-19 también. Ojalá se pueda recuperar y volver a las canchas y ser determinante. Una cocina surge, dice, al primero que se invente una fórmula para sacar a los equipos grandes. Independiente de Argentina es el más copero y no lo consideran grande en Argentina. ¡Le pegó! Dice Renzo James acá. Bien, esa es para directo para Cristian Fugarte. Listo, muchachos. Creo que hasta aquí está bien, ¿no? Bastantes opiniones. Hemos tenido una opinión vertida. Han hablado de todo un poquito. El día... La U Católica del equipo del chileno punto P, dice Gamer. Bueno, entonces sí es un equipo chico la Católica, un equipo chico. Hay que decirlo, ¿no? Si el chileno punto P es un equipo chico, ¿no? Impresentable ese. ¿Ah? Canepa, ahora te quitaste la gorra, me doy cuenta. ¿Por qué te dicen Caneparián? Dice, no señor, un bambas, 300 segundos, por impresentable acá también, que se vaya. A ver. Listo. A ver. Agradecer a todos desde ya por estar enganchados a la transmisión. Ya saben, lo único que tienen que hacer si quieren ganar platita es ir a Meridian Bet y registrarse con mi código el 610686 y pueden ganar hasta 400 soles en su bono de bienvenida, ¿eh? Se vienen varios partidos importantes, de hecho creo que hay clásico en estos últimos en estos días que se vienen, así que no se lo pueden perder. Nosotros ya con esto nos terminamos yendo. Mañana probablemente tengamos programa en la tarde. El día jueves, sí, cerrado, va a estar. Escuchen el panel que va a estar el día jueves. Carlos Esquivel. Luchito Flores, de la tertulia de deportes, que estuvo también en algún momento en la página de Robert Malca. Luchito Flores. Va a estar Fernanda Guapaya, periodista de RPP Noticias, una joven periodista. Y además va a estar Carlos Panes, así como Paul Montalvo y Johnny Pacheco. Va a haber una discusión tremenda ese día, seguramente con las noticias que estaremos anunciando. Ya se viene con eso. Y además el día viernes se estrena Medio Tiempo. Ojo, ya van a ustedes a enterarse. Un nuevo panel de periodistas de Esto es Fútbol que también estarán participando con ustedes en un programa de debate como ustedes se lo merecen. Listo, muchachos, nos vemos. Ya saben que se suscriban al canal y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan nada. Denle seguir en mi página de Facebook. Estamos empezando a transmitir. Los que les gusta y ven mucho el Facebook, ahí les voy a poner el enlace en el chat para que lo vean, para que lo vayan fijando y me siguen, ahí está, lo voy a poner fijado, ¿no? Para que vayan y me sigan, denle follow, ahí está haciendo una chamba espectacular también Jesús Mogollón con noticias, actualidad y todo el acontecer del fútbol peruano nacional e internacional, ¿ok? Además, ya saben que me siguen como Francisco Canepa en Facebook, FCO Canepa en Instagram y FCO Canepa en Twitter. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Recuerden que Esto es Fútbol. Fue su servidor Francisco Canepa y conmigo será hasta un próximo momento. ¡Chao! Si quieres saber quién anotó un gol o cuál de los equipos se coronó campeón, resumen y crítica Francisco en la narración. Prepárate, esto es fútbol. Recuerda suscribirte y dale click a la campana. Subimos videos toda la semana. Deja tu comentario y participa del sorteo. Los ganadores